Hello everyone, welcome to my channel. I am Camila y hoy aprenderemos a decir qué hora es en inglés de la forma más sencilla. Don't forget to subscribe, no te olvides de suscribirte y darle like al video. Let's start. Para empezar, necesitamos saber los números del 1 al 60, así que es tiempo de recordar. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one more time, but this time slowly. Una vez más, pero esta vez un poco más lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, one more time. Una vez más. Repeat with me. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Easy, right? Let's continue. La última parte de nuestro vocabulario. Look at this. 30, 40, 50, 60. One more time. 30, 40, 50, 60. Easy, right? Les traigo algunos ejemplos. 31, 31, 35, 35, 43, 43, 54, 54. Now, it's time to continue. Come on. Now, we need some phrases like. Ahora necesitamos algunas frases para poder decir la hora. O'clock, a.m., p.m., o'clock, en punto, a.m., antes del mediodía, p.m., después del mediodía. Let's continue. The time, right now I have this clock, and if you notice, we have the hours and the minutes. Hours, las horas, minutes, minutos. Para decir la hora en inglés necesitamos primero la hora y después los minutos. Por ejemplo, si yo quiero decir ahora son las 2 y 15, en inglés sería It's 2:15. Primero la hora que es 2, los minutos después que es 15. Quiero continuar con esta explicación en la siguiente parte. Now, let's continue. Para preguntar qué hora es, en inglés debes decir What time is it? What time is it? Ahora un poquito más rápido. What time is it? Easy, right? Aquí les traigo tres ejemplos para decir la hora en punto. Example number one. La una en punto. It's 1 o'clock. Primero utilizamos la expresión it's, que significa es. Después la hora, one. Y le agregamos la expresión o'clock, que significa en punto. It's 1 o'clock. Para decir son las 2 en punto, it's 2 o'clock. Para decir las 3 en punto, it's 3 o'clock. You notice it's really easy. Te voy a dar otro ejemplo. Si quiero decir que son las 5 en punto, ¿cómo sería? It's 5 o'clock. You got it. Para preguntar qué hora es, debes decir What time is it? Una vez más, What time is it? Para responder, primero necesitas la expresión it's, después la hora, y después de eso, los minutos. Easy, right? Les traigo cuatro ejemplos.
El número 1 dice que son la 1 y 5. Primero agregamos la expresión it's, después la hora, en este caso sería want. Vamos a agregar la expresión oh y después vamos a agregar los minutos, que en este caso serían 5. It's 1:05. Teacher, ¿por qué ha agregado la expresión oh en lugar de decir 0? En inglés es común hacer este reemplazo al decir la hora. Now, let's continue. Son la 1 y 10. It's 1:10. Son la 1 y 15. It's 1:15. Son la 1 y 20. It's 1:20. Les traigo una pregunta. ¿Cómo sería si quiero decir que son la 1 y 25? It's 1:25. You got it. Now, I had another example, so let's do it, please. Now, I had another example. Tengo otros ejemplos. Let's practice. Son la 1 y 25. It's 1:25. Son la 1 y media. It's 1:30. Son la 1 y 35. It's 1:35. Son la 1 y 40. It's 1:40. Si se habrán dado cuenta, en todas empezamos con la expresión it's, después la hora y después de eso los minutos. Es importante recordar cómo se dicen los números en inglés. So, let's continue. Son la 1:45. It's 1:45. Son la 1:50. It's 1:50. Son la 1:55. It's 1:55. Son las 2 en punto. It's 2:00. It's time to practice. Es momento de practicar. Te traigo 3 ejercicios. Tienes que decirme cómo se dice estas horas en inglés. Empecemos con el primero. Dice que son las 2:17. Te voy a dar 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. It's 2:17. That's good. Now let's continue. Dice que son las 5:21. 1, 2, 3. It's 5:21. Nice. Now this is the last exercise. Dice que son las 10:33. 1, 2, 3. It's 10:33. That's good. You did it. That's all for today. I hope that you enjoyed the video. Eso es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado el video. Don't forget to subscribe. No te olvides de suscribirte y darle like al video. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram. No me gusta el inglés. Bye bye and take care.